días a todos, quiero saludarlos, agradecerles la presencia y darles la bienvenida en este día histórico para Exaltación de la Cruz. Hoy nos reunimos en la plaza como todos los 14 de septiembre a celebrar nuestra fiesta patronal y un 278 aniversario del distrito, recordando aquella fecha donde la autoridad eclesiástica elevó la categoría de la familia, del oratorio de la familia de los cascos de Mendoza, y lo libró el culto público y lo transformó en viceparroquia. Desde esa época hasta ahora, muchos sucesos y personas han pasado que nos han dejado una rica historia, un legado de costumbres y tradiciones que nos han transformado en lo que hoy somos, personas de un pueblo de provincia, cordiales y con ganas de servir. Somos pertenecientes a la gran familia de Exaltación de la Cruz. Y muy rápidamente le quiero decir lo que estoy haciendo para estar todos los días un poquito mejor en Exaltación de la Cruz. En nuestro hospital, que es el eje principal de la salud y las 7 unidades sanitarias, quiero decirle con mucho orgullo que la semana que viene vamos a estar inaugurando el sector C de nuestro hospital, que está compuesto con 13 habitaciones y 27 camas, donde vamos a tener la presencia de nuestro ministro de Salud de la provincia, el doctor Alejandro Colia, que tanto nos ayuda conjuntamente con el gobernador. También continuamos trabajando en la finalización de los 18 policonsultorios, en el área de imágenes, y así poder terminar este proyecto tan ambicioso del hospital para poder brindarle a todos ustedes un mejor servicio. Continuamos con los programas preventivos y sanitarios y con el Centro de Atención a las Adicciones, y Gladys también me ayuda en el programa de salud bucal que hemos armado en Pavón y que tanto éxito tiene. También en el área del deporte, conjuntamente que con su práctica también nos mejoramos la salud, queremos decirle que estamos trabajando conjuntamente con todos los clubes de fútbol y deportivos y sociales del distrito con diferentes categorías. Pero quiero resaltar la actividad que estamos realizando en el complejo de piletas Andrés Salgado, donde realmente nos sorprende la cantidad de chicos, todos los chicos de cuarto grado de nuestro distrito pasan a aprender natación y a cubrir con su matrícula. Como así también se ha creado una escuela de natación municipal que tiene un fuerte apoyo de los padres y ha concursado en diferentes lugares con muy buenos resultados. Hace muy pocos días la hemos reconocido a una de ellas, que representa a toda la escuela municipal, a Mía Lucane, por sus excelentes resultados. También invitarlos que se acerquen a la pileta para esta práctica que es tan saludable para la vida humana. A los abuelos, a todos los familiares, porque hacen a la rehabilitación. En el área de escuelas, educación y cultura, quiero decirles que estoy muy contento porque después de trabajar muchos años, un trámite que inició Horacio, con la ayuda de Ricardo, hemos podido abrir los sobres de una estrategia que es necesaria, escuela número 21 en Los Cardales. Cardales está creciendo vertiginosamente, ya no dan abasto las escuelas. Y bueno, se han abierto los sobres y estamos a la espera de que se adjudique y se empiece cuanto antes a la construcción. Y hace muy pocos días he leído en el Boletín Oficial Provincial y Nacional el llamado a licitación de la escuela número 4, muy necesaria, que es el traslado de edificio donde hoy está y se va a construir al lado del Jardín de Infantes sobre la ruta 122. Esto, como otras gestiones que estamos realizando, y no los quiero cansar, son dos muy buenas noticias. Y como es un día de fiesta, yo creo que es un día para recibir buenas noticias. Y periódicamente nos reunimos con las autoridades escolares y de educación para tratar todas la problemática de la educación y la escuela, para tratar de darle soluciones inmediatamente. Y en el área de cultura seguimos trabajando desde el Centro Cultural Cosmopolita y la Casa del Joven, como así también en la Casa del Joven y de Cultura de Los Cardales y Parada Roble, con un sinnúmero de talleres. Además, el municipio sigue atendiendo a los chicos de 45 días a 3 años en nuestros jardines maternales. En el área de empleo y producción, quiero decirles,
que estamos recibiendo muchas consultas de nuevas empresas. Algunas de ellas ya han decidido instalarse y vienen a juntarse a las ya existentes. Así que tenemos un futuro muy prominente y estamos trabajando con estas empresas. Así, esta semana tuvimos 3 horas en una reunión del Consejo de Producción de Trabajo y la Educación para ir coordinando y articulando los programas y formando a los futuros empleados. Nosotros, en nuestro municipio, tenemos una oficina de inserción laboral donde tenemos una base de datos de todas las personas que andan necesitando buscar trabajo y así les trasladamos y los conectamos con distintas empresas y consultoras. Tratamos de hacer lo imposible para poder solucionar todos los inconvenientes de la comunidad. En el área de seguridad tan sensible, seguimos trabajando en nuestro centro de vigilancia urbana. Queremos decirle que tenemos 140 cámaras, de las cuales 40 hemos adquirido este año. Y estoy llamando a firmar un convenio de leasing para adquirir 3 móviles más. Estoy elaborando un proyecto para construir un nuevo edificio sobre la calle Mitre y Irizar, donde va a albergar el centro de vigilancia urbana, porque es tanta las cámaras, no es que nos vamos a quedar con 140. Y además quiero decirles que las cámaras funcionan y tienen un objetivo de preventivo y disuasión muy, pero muy importante. Y la policía comunal tiene un apoyo irrestricto que no podía ser de otra forma. Además, hemos firmado el convenio con el Ministerio de Seguridad, dentro de la descentralización de la policía, con la escuela descentralizada en Campana, donde hemos adherido, y estoy gestionando de que se pueda instalar la fiscalía descentralizada en Exaltación de la Cruz, que ojalá que la podamos tener el año que viene para poder agilizar todos los trámites judiciales. En el área de obras públicas, quiero contarle que, como ustedes verán, seguimos trabajando con la ayuda de la provincia de Buenos Aires, se está construyendo el puente sobre el arroyo de la Cruz para poder finalizar el tramo del doble acceso al ingreso a Capilla del Señor, y la empresa que está reconstruyendo la ruta número 6 ya está buscando lugar para poner la planta de pavimento para que antes de fin de año, al principio del año próximo, podemos estar repavimentando un poquito más de 30 kilómetros, son los 12 kilómetros de la ruta provincial número 39 y la ruta 193 a Zárate. Como también le quiero contar de que hemos abierto la licitación de la planta de tratamiento de residuos cloacales en Los Cardales y estamos trabajando codo a codo con la provincia y la nación para obtener más fondos para poder finalizar nuestro hospital y darle más infraestructura a nuestros pueblos, como agua, cloaca, veredas, pavimento, iluminación, como ustedes se lo merecen. Y para finalizar, en el área de turismo quiero decirles que hoy casualmente todo el gabinete de turismo nos está representando en la Feria Internacional de Turismo en Palermo, y hay un fuerte compromiso de fomentar toda esta actividad con el apoyo de diferentes acciones. Hemos adquirido desde el municipio una plataforma digital que es ni más ni menos que por intermedio del teléfono vamos a poder ingresar a toda la información muy fácilmente de todas las bondades que tenga nuestro distrito y negocios y restaurantes y hosterías. Así que el apoyo total, hemos imprimido un nuevo folleto que ya les van a poder ir a ver y hemos emitido también un diario con un formato del entonces monitor de la campaña que ya lo van a ver, es muy pero muy atractivo, donde se redacta toda la rica historia de Exaltación de la Cruz. Queridos vecinos de Exaltación de la Cruz, quiero decirles que trabajaré constantemente para el bienestar de todos ustedes, de nuestros hijos y futuras generaciones. Y no quiero olvidarme en este día de los festejos patronales que una muy buena noticia, nuestro Papa Francisco ya tiene en el Vaticano el escudo oficial de Exaltación de la Cruz, al cual lo ha llevado un amigo que estaba aquí presente, Horacio Mason, y que recordó muy nostálgicamente el paso en su momento por Capilla del Señor. Que Dios bendiga a la familia y el camino por recorrer. Feliz cumpleaños de Exaltación de la Cruz y a continuar con el ambicioso
programa que tenemos hoy. Ahora vamos a iniciar rápidamente el desfile, que hace frío y los chicos se deben estar acordando de mí. Que la termine rápido. Y bueno, disfrutar de la plaza y a la noche venir a disfrutar del artista invitado, a Jorge Roja y los fuegos artificiales. Como también aprovecho, quiero agradecer a todas las personas que de una forma están trabajando ahora para que podamos llevar adelante este acto y de todas las empresas que nos han apoyado para poder financiar esta sentida y noble fiesta. Muchas gracias.